Ahora sí que me estáis oyendo. Muy buenas a todos. Un momento que la están peinando. Un momento. Vale, ahora sí que sí. Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un directo más. Y en esta ocasión pues tenemos el Carcassonne. Carcassonne, no voy a hacer rima. Y tenemos aquí pues eso, que vamos a jugar a un Carcassonne bastante majete. Vamos a jugar en solitario, que muchos diríais, joder, ¿y cómo se juega en solitario? Si eso no está en las reglas. No, efectivamente no está en las reglas, porque hay que descargarlas en la página de Devir, que está por ahí colgado. Ante todo pediros disculpas, ¿vale? Que he llevado una temporada que estaba desconectado, pero es que no me daba la vida entre el trabajo, la familia, también el otro canal que mantenerlo, YouTube y demás, pues es que no da la vida, no da la vida para todo. Entonces voy sacando huecos cuando puedo para poder realizar pues estas cositas que a todos os molan, ¿eh? Y a mí el primero también. Así que, venga, vamos a ir al tapete, ¿vale? Vamos al tapetito guapo. Vamos a cambiar aquí de escena, ¿vale? Como veis, ya tengo por aquí, pues, la pieza inicial, que es esta de aquí, ¿vale? Fenomenal. Y yo creo que se ve bien, ¿no? Vamos a ver, dame un segundín, que lo vea yo aquí, que se ve todo guapamente. Bueno, más o menos, se ve más o menos bien. Con un poquito de brillo, yo creo, pero es que la... Bueno, es mate, no debería verse con tanto brillo, pero bueno, aquí está, no sé, bueno, vale, pues nada, pues yo creo que vamos a empezar, ¿vale? Comentaros, ¿quién anda por ahí? Anda Lorena, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Falta gente, sí, ya lo sé yo, falta gentecilla por aquí, y vamos a ver si se van conectando, porque esto no puede seguir así, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vamos a ir, vamos a ver si todo funciona chachipilongui. A ver. Un momento. Vale. Vale. Pues ya estaría, ya estaríamos, vale, fenomenal, vale, ya está. Muy bien, gente, pues vamos a ir empezando a ir explicando cómo funciona esto. No lo veis, pero en la parte izquierda, ¿vale? En la parte izquierda tenemos pues tres montoncitos, uno de cada colorcillo, ¿vale? Que los meeples, pues uno es verde, otro es amarillo y otro es rojo. Bueno, pues con esto lo que tenemos que hacer es ir creando el mapa y, como no, pues con el tablerito que tenemos... ¡Oigo! Bueno, pues con el tablerito de puntos, ya sabemos, pues vamos a ir sumando puntos y ya está. No hay que hacer nada más. Aquí no gana el que más puntos tenga, sino sacar la mayor puntuación posible en la ronda. Vamos a ver cómo vamos por aquí. A ver, dame un segundito. Vamos por aquí, ¿vale? Super chachi. Y venga, pues voy a ir colocando los montones. Estarán fuera de cámara, ¿vale? Porque es que no me cabe. No me cabe. Pues lo pongo por aquí. Los meeples lo pongo por allá. Esto lo pongo por aquí. Y este de aquí, el negro este, es para saber por dónde voy, ¿vale? Pues venga, fenomenal. Pues vamos a empezar, vale, pues vamos a coger primero de los verdes, vamos a coger el primero, vale, pues viene por aquí, lo ponemos aquí, y esto es lo mismo que en el juego básico, vale, ponemos aquí este y ponemos este aquí, pues sumamos cuatro puntitos que tenemos que sumar en el track, acordaros que hay por aquí, tenemos el track, así que 1, 2, 3, 4... Y así sucesivamente, es para no estar moviendo esto constantemente, porque si no, vaya tela, se me van a mover los meeples por todos lados y eso tampoco es. Vale, pues como esto ya está sumado, pues puedo quitar el meeple sin ningún problema. Ahora vamos con el amarillo. El amarillo, wow, pues fijaros, ha tocado aquí una carta, o sea, una tarjeta de estas, una loseta un poquito difícil. Bueno, pues venga, vamos a ponerlo aquí mismo. Pues ya está. Pues venga, ahora le tocaría al rojo. ¡Buf! El rojo, madre amor hermoso. Lo que ha tocado por aquí. Vale, pues tenemos por aquí el rojo no puede ponerse aquí porque ya está el mipel amarillo, así que le pondremos en el caminito pues que va a Belén, ¿vale? Venga, pues empezamos con el verde otra vez, el verde pues ha tocado este, el verde no habría que poner ningún mipel ya que está aquí el rojo, ¿vale? El rojo y no puede haber ningún mipel que esté adyacente a otro, de otro color, no se puede poner, por el reglamento lo prohíbe. Hola Isa, muy buenas, ¿cómo estamos? Ahí, ahí, dando aplausos, así me gusta, me encanta. Continuamos, el amarillo, el rojo, a ver, he hecho verde, amarillo, vale, me salta el amarillo, este era amarillo, no era rojo, es amarillo. Vale, ahora sí, voy a poner por ahí el mipel este porque si no me voy a perder. Vale, venga, venimos por aquí, este sí es el rojo, ¿vale? Aquí no hace falta ponerlo, vamos ahora con el verde otra vez. Y con el verde pues vamos a poner este así, por ejemplo, Pues fenomenal. El verde quedará por aquí. Aquí no hace falta poner nada más, de momento el amarillo pues ya queda muy poquito para que pueda puntuar. Vamos con el rojo, mirad, el rojo lo que hace va a ser esto, no hace falta poner mipel rojo porque aquí ya se cierra, así que van a ser 2 puntos, 4 puntos, 6 puntos que se lleva el amarillo. Bueno, pues 6 puntitos que se lleva el amarillo. ¿Cuándo termina la partida? Cuando tenemos todos los mipels aquí. Todos los mipels de un solo grupo, ¿eh? No hace falta que sean los 12, sino con tener los 4 de un mismo color aquí y ya no pueda mover ninguno más, pues se acabó la partida, ¿vale? Fenomenal. Estábamos con el amarillo, rojo, verde. Nos toca con el verde. Pues cogemos por aquí el verde, hacemos por aquí esto. Bueno. Pues ahora vamos con el amarillo. El amarillo que le toca. Al amarillo. Al amarillo le va a tocar hacer esto. Así. Y vamos a ponerlo aquí. Así vamos a intentar sumar puntitos todo lo que podamos y más. Perfecto. El rojo. Bueno, el rojo. Venga. Venga. Pues el rojo. Puntuamos aquí. El rojo ya tiene que ponerse en el camino. Y aquí sumamos 4 puntitos. Pues 1, 2, 3, 4. El amarillo ya tiene 10. El verde tiene 4. Y este pues que viene para casa. Le toca al mipel verde. El mipel verde que viene por aquí. Y vamos a cerrar ya esta zona. Venga, vamos a hacerlo así. Pues serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntitos más para el amarillo. Ya va con 16 puntos. Este se viene para casa. Y sería cuestión de poner un verde. ¿Dónde vamos a poner este verde? Pues este lo vamos a poner aquí, por ejemplo. Venga, vamos al amarillo. El amarillo. Vale, pues el amarillo le vamos a poner aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Y ahora le tocaría al rojo, pues el rojo que es este, pues estoy teniendo una potra que no veas, pues le ponemos aquí y el rojo le vamos a poner aquí, a ver si puedo cerrarlo, aquí sí puedo ponerlo en el camino, en la misma dirección en el que va el mipel verde porque no están conectados, como no están conectados pues todo va fenomenal, pues a ver son 2. Este tiene un escudito, así que en vez de valer 2, vale 4, así que serían 6 y 2, 8. Pues 8 más 8 y 16 son 24. Pues vamos para allá. Y este se viene para casa. Pues vamos con el verde. Vamos a poner esto por aquí. El verde. ¡Oh! ¡Oh! Ni hecho aposta, ¿eh? Ni hecho aposta. Pues 1, 2 y 3 para el rojo y 1, 2 y 3 para el verde. Pues 1, 2 y 3, vale. Pues entonces, de momento, 24 para el amarillo, 7 para el verde y 3 para el rojo. Chachi pilongui. Chachi pilongui. A ver, dame un momento. Dame un segundito. Esperad un momentín. Un momentín de nada. Un momentín de nada. Dame un segundín. Vale, pues voy a ver si le doy un poquito de no hay chicha, porque no. ¡Ay! No hay chicha, ya sé por qué no hay chicha. No hay chicha porque necesito el alargador y se me ha olvidado conectarle. Bueno, me dais un segundito que voy a conectarle la chicha a esto, ¿vale? Dame un... A ver, se ve bien, se ve muy claro, un poquito claro, ¿verdad? Bueno, a ver, dame un segundo. A ver si puedo, aunque sea por ahí. Yo creo que por ahí. Ah, yo creo que por ahí va un poquillo mejor. Un poquillo mejor, por lo menos. Pues venga, vamos a dar un poquito más de oscuridad. Un pelín. Para que no queme. Ahí, ahí, sí, yo creo que ahí está fetén. Ahí está fetén, yo creo que ya hemos dado con ello. Pues continuamos por aquí. Continuamos. En un segundín, que la están peinando por aquí. Ya no me acuerdo a quién le toca. Creo que le toca al verde. ¿Puede ser que le toque al verde? No me acuerdo. No, le toca al amarillo. Pues el amarillo viene por aquí. Viene por aquí y esto lo tengo complicadísimo, de Dios. Pues a ver, vamos a ponerle aquí mismo. Y vamos a poner por aquí el amarillo. Vamos ahora con el rojo. Venga, va. Vamos a ponerlo así, ese de ahí. Y el rojo ya va a tener que venirse aquí al... Aquí o aquí, no sé. Vamos a dejarle ahí, venga. Pues vamos con el verde. El verde tiene por aquí este. Le vamos a cerrar aquí. Como veis, ya estáis viendo cómo se va construyendo el mapa. No queda nada mal. Y ahora vamos con el rojete. Con el amarillo, perdón. Con el amarillo. El amarillo que va a venir por aquí. O bien lo dejo aquí así, que también es otra posibilidad. Yo creo que también ahí es otra posibilidad. Y vamos a dejar aquí un mipel amarillo y ya está. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos ahora con el rojo, rojito, que va a cerrar aquí. Y vamos a poner por aquí un mipel rojo. Y aquí nos vamos, ya vamos a poder contabilizar. Pues serán 2, a este que tiene escudo, vale, 4, así que son 6, 6 y 2, 8 y 2, 10. Pues ahora me voy hasta el 13 y vamos para allá. Pues fenomenal. Venga, el verde. El verde viene por aquí. Y este, ay, no lo puedo conectar con nada. ¿Por qué no lo puedo conectar con nada? Pues porque no puedo. Pues vamos a ponerlo... Ah, sí, sí, puedo, aquí. Me sumo 4 al amarillo, con lo cual me voy a 28. El mipel este me lo cojo para mí y el verde le dejo aquí, esperando a encontrarse con esto, ¿vale? Por aquí y a lo mejor me intento meter por aquí de alguna manera. Venga, amarillo. Amarillo, vamos a ver... Vamos a ponerle por aquí y así no tengo que sumarle al amarillo. Ahora nos tocaría el rojo. El rojo, ¡guau! Fenomenal. Le ponemos por aquí. Y al rojo le vamos a poner aquí y ya está. Vale. Sí, ¿no? Porque podría cerrar aquí No me voy a arriesgar más. Venga, el verde. Continuamos con el verde por aquí. Continuamos con el verde. Este ya es más complicado de colocar. Este ya requiere de mucha tela. Mucha tela. Continuamos, vale. El amarillo. Oh, fijaros lo que ha salido. Un monasterio que encima no tiene entrada, así que tengo que poner aquí un meeple sí o sí, aunque lo podría poner aquí. Este va a ser más fácil de cerrar. Sería una solución. Sería una solución. Si lo pongo aquí y lo cierro, pues lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Voy a ponerlo aquí mejor, ¿vale? Venga, el rojo. Vamos con el rojo. El rojete que va a venir así. Va a venir así. Bueno, ya nos acercamos. Vamos a intentar hacer el camino por aquí para intentar cerrar. Vamos a intentar cerrar esta zona y así conseguir todos los puntos que podamos. Bueno, pues el amarillo, o sea, el verde. El verde, ya hemos jugado con el verde, ¿no? Ya no sé ni dónde estaba. Creo que le toca al amarillo. El amarillo, sí. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a ver dónde puedo poner esto. Pues puedo ponerlo aquí. Y si me toca un... ¡Uy! ¡Hola! Ahora sí que la he liado. Estaba aquí. Ahora sí que la hemos liado. Vale, yo creo que sí. Puedo ponerlo aquí. Puedo ponerlo aquí. O me lo llevo a otro lado. Que también sería otra solución. Sí, porque aquí no puedo. Porque aquí necesitaría tener un sitio para cerrarlo. Pues vamos a ponerlo aquí mismo. Ahora, ya está. Venga. Le ponemos aquí. Vamos a poner amarillo aquí. ¿Vale? En el caminito. Y como lo pongo en el camino se cierra en la intersección esta, pues serán 1 y 2. Pues 2 puntitos más. 1 y 2. Bueno, pues 1 y 2. Vamos ahora con el rojo. El rojo sale esto. Me viene muy bien. Vamos muy bien de momento. Y vamos ahora otra vez con el verde. Vamos con el verde. Oh, sale esto de aquí. Vale, pues este de aquí lo vamos a dejar aquí. Y tenemos que poner sí o sí obligatoriamente un verde. Pues un meeple verde ahí. Ahora vamos con los meeples amarillos. Los amarillos. Que este le voy a colocar aquí. Vale. Como tiene continuación la carretera, no hace falta que ponga un meeple amarillo. Ya solamente me falta aquí una recta y ya cierro la zona. Y ya cerraría la zona, ¿no? No, no cerraría la zona. Necesito una intersección ahí arriba. Las zonas de carretera solo se pueden cerrar con esto o bien cuando hay, pues, como esto de aquí, una ciudad que termina el camino, evidentemente. Bueno, pues a ver, ¿qué le vamos a hacer? Pues es rojo, vale. Pues rojo, venimos por aquí y seguimos así. No hace falta poner verde, ya sabéis que por aquí hay continuidad, con lo cual no hace falta. Venga, venimos por aquí con este y... ¡Oh! Oh, ¿voy a poder cerrar o no? No voy a poder cerrar todavía. Me falta aquí este trocito de nada. Este trocito de nada. Venga, pues entonces continuamos con esto. Y tenemos aquí este que es el amarillo. El amarillo que jopetas. El amarillo que jopetas, jopetas, jopetas. Pues le vamos a tener que poner aquí. Y aquí me faltaría, con poner este aquí, este meeple ya me lo puedo llevar. Ya me lo podría llevar. Bueno. Venga, vamos a continuar con esto. Vale, vamos allá. Vamos allá. Vamos a poner este por aquí. Vamos a poner por aquí y ya estaría. Bueno, pues listo, calisto. Vamos ahora con el verde. ¿Y qué es lo que dice el verde? Joder, es que mira que estoy teniendo yo aquí mala suerte, ¿eh? ¿Estoy teniendo mala suerte? Sí, estoy teniendo muy mala suerte. Pero mala, 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 mala. Porque necesito cerrar aquí. Necesitaría cerrar aquí. A ver, aquí necesitaría una intersección. Una intersección. Vale, pues venga, vamos a dejarlo así. Verde. Ahora, como no salgo en intersección, he perdido, ¿vale? Porque ya me he quedado sin meeples verdes. A menos que venga aquí y pueda cerrar. Amarillo. ¡Oh! ¡Qué suerte! Cierro aquí. Vale, cierro aquí. Este me lo llevo. Y contamos 2, 4, 6, 6 y 4, 10 y 4, 14. Y este me lo llevo para casa. 14 más 7 son 21. Pues ya está, pues es 21. Pues 21. Pues listo, Calisto. 21. Y vamos con el rojete. Vamos con el rojete a ver qué es lo que pasa con el rojete. Vamos con el rojete. Este de aquí. Este de aquí me va a venir muy bien porque voy a cerrar aquí como sea. Cerramos así y ya ese quedaría súper listo. Vamos ahora con el verde. Sacamos del verde. ¡Jo! Esto se complica. ¿O no? ¿Podemos cerrar? ¿Podemos cerrar? Pues sí, podemos cerrar. Lo que pasa es que aquí hay un camino y estamos obligados a ponerlo en el camino. Pero bueno, es lo que hay. Venga, pues son 2, 4, 6, 8, 8 y 8, 16. Pues 16 más 13 son 29, pues vamos al 29, que lo tenemos por aquí, muy bien. Vamos ahora con el amarillo. El amarillo saca este de aquí, que este está muy difícil de colocar. A ver dónde coloco yo esto ahora, a ver dónde leches coloco yo esto. Este está muy complicado, pero que muy complicado. Como no lo pongo aquí, a ver si tenemos suerte y sale por aquí cierres. Esto está muy mal. Bueno, pues lo ponemos ahí, lo dejamos y ya está. Me estoy empezando a quedar ya sin columnas, así que va muy... ¡Oh! Intersección, fenomenal. Intersección. Pues venimos aquí. Venimos aquí y aquí contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Este me lo llevo para casa. Son del 21 al 26. Del 21 al 26, así que fenomenal. Y vamos ahora ya con el amarillo. Con el verde. Pues con el verde. Vale, sale este. El verde sale este. El verde sale este. Si sale esto, vamos a hacer una cosita. Vamos a coger por aquí y vamos a poner el verde aquí en el camino. Y listo, listo. A ver, dame un segundín, ¿vale? Dame un momentín. Bueno, y con esto pues sumamos 2 puntitos de victoria, pues extra, pues 1 y 2 será hasta el 28, así que fenomenal, fenomenal. Y vamos ahora al amarillo. Ahora viene Paco con las rebajas, porque el amarillo... ¡Ay! Este amarillo para adentro. Ahora, que no me había dado cuenta que había cerrado aquí, ¿vale? Como este de aquí, pues tengo que sumar 9 puntos, uno por cada cuadrante, ¿vale? Como esto, digamos que hace un cuadrado de 3, de 3×3, con lo cual son 9 puntos que tengo que sumar, 3 y 3, 6 y 3, 9. Pues, a ver, estoy en el 30, pues hasta el 39, pues muy bien, muy bien. Venga, pues tengo mi pelo amarillo todavía para seguir funcionando. Tengo esto de aquí. ¡Ay! Este de aquí no se puede poner. Vale, voy a hacer rewind, ¿vale? No, voy a hacer rewind. Voy a quitarme los 2 puntos del verde y voy a... Este, me lo tengo que quitar, ¿vale? Porque, mirad, lo he pifiado yo aquí, que no se puede conectar con nada. Así que no hay tu tía. Vamos a ver dónde lo puedo poner yo esto. Ya sé dónde ponerlo. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Aquí. Y entonces aquí ya sí que voy a poder poner el verdecito ahí arriba, que este está claro que lo he perdido. ¿Vale? Está muy claro que lo he perdido, pero es que no tengo otra escapatoria. Como estos de aquí ya está cerrado, pues vamos a empezar a contar de aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 para el verde, que se viene para casa. Pues 8 para el verde, son 26 y 8, 34. Vale, 34. Y ahora el amarillo, aparte de que me he llevado este que me lo tenía que llevar, pues son 8 más, así que del 39 al 47. Oh, pues muy bien, muy bien. Va a acabar ya la primera ronda con este sin ningún problema. Y ahora sí que cojo del amarillo, cojo este, ¿vale? Evidentemente cojo este y este lo voy a tener que poner aquí mismo. Bueno, pues le ponemos aquí y el amarillo, un mipel amarillo que se va a perder porque lo voy a tener que poner ahí. Continuamos por aquí, le damos al rojo, el rojo que se pone aquí a full, se pone a full, full. Yo creo que ahí. Yo creo que ahí. Ahí va, fenomenal. Venga, pues ponemos ahora el verde. El verde que sale esto. El verde sale esto. Ahora sí que viene la cosa complicada. Ahora sí que viene complicado todo. Todo se va a complicar. Pues lo voy a tener que poner aquí, ¿vale? Lo voy a poner aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pues aquí, mejor aquí. Aquí voy a tener más puntuación cuando termine. Y ponemos el verdecito aquí. Y ahora ponemos aquí el amarillo. El amarillo. ¡Oh! Intersección. Fenomenal, fenomenal, porque voy a poder cerrar aquí. Así que perfecto. Perfecto. Yo creo que es mejor ahí. Yo creo que sí, que es mejor ahí. Perfecto. Y o me vengo aquí. No, no, no puedo ponerlo. ¡No puedo ponerlo! No puedo. A ver. A ver, ¿y si lo intento poner así? No, no puedo. No puedo, nada. Lo voy a tener que dejar ahí donde está. Vamos a poner amarillo aquí mismo. Vale, en esa carretera. El rojo está a punto de caramelo, pero todavía no hay tutía. Pues venimos por aquí. ¡Oh! ¡Oh! No me dices nada. ¡Oh! Pues ya tenemos esto por aquí. ¡Oh! Esto, la verdad es que me ha salido en muy buena partida. Venga, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues 6 puntitos para el rojo. 29 más 6 son 35. Pues 35. Fenomenal. 35. Y este se viene para casa. Amarillos ya están todos colocados y los verdes están todos colocados. Ahora ya sí que voy a perder la partida porque viene este, ¿vale? Viene este y donde tengo los amarillos los tengo ahí. Y debería de colocar esto en algún lado. En algún lado para que no tenga que perder. Pero es que no hay más. Es que no hay forma. No hay forma. No hay forma. Nada, la partida ya está perdida. Ya hemos llegado hasta donde hemos llegado. Podría colocarlo aquí, que me daría absolutamente igual porque no puedo colocar ningún meeple y no tengo ninguno aquí. Podría intentar... ¡Oh! No, 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 puedo alargarlo un poquito más. Puedo intentar alargarlo un poquito más. Lo puedo poner aquí mismo. Venga, y ahora el amarillo, que lo cogemos de aquí. Fenomenal. Fenomenal. Y con esto... Con esto lo podemos poner aquí. Lo podemos poner aquí y seguimos jugando. Venga, le toca al rojo. ¡Boh! Venga, complícamelo más. Complícamelo más. Complícamelo más. Venga, pues vamos a ponerlo ahí. Ahora, ya está. No hace falta poner ahí meeple rojo. Vamos otra vez al verde. Y ahora ya sí que... ¡Op! 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 No, si lo coloco ahí, bueno, da igual, coloque donde lo coloque, pues yo creo que esto se acabó. Lo coloque donde lo coloque, ahora ya sí que ya no puedo hacer más. Ahora sí que lo he intentado todo y ya no voy a poder hacer nada, nada más. Nada más. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vale. Pues nada, pues ya me tocaría ponerlo aquí y ya está. Tendría que colocar un meeple verde en esta carretera, pero como no tengo, pues aquí hemos finalizado este mapa. Bueno, esta partida. Vamos a contar puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5... A ver, son 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a sumar 7. Pues 34 y 7 son pues 41. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, justo, 41. Y ahora vamos a ver por carreteras que tenemos aquí. 1 y 2. Vale, pues 1 y 2. Estos ya están contabilizados, lo voy a ir quitando. Como este tendría ahora mismo 2, 4, 6, 8... 10, 12, 12 y 4, 16. Pues 16 son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. Ahora sabréis por qué lo tengo que montar a mano. Así, de uno en uno. Pues 16. Y aquí tengo que contar uno más. Pues contamos uno más. 10. Bueno, pues... A ver, ese ya está. Vamos a empezar ahora con los amarillos. Los amarillos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues 7 más. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este se va. Ahora este amarillo son 2, pues 2. 1 y 2. Aquel amarillo son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 4, 16. 16 y 6, 22 más. 22 más. Pues 22 más. Pues este se va ahí. Y ahora este de aquí que hay que sumarle 2 más. 1 y 2. Bueno, pues 2 más. Y ahora este de aquí que es sumar 2 más. Bueno, pues 1 y 2. Ahora os voy a enseñar qué es lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado aquí es que he tenido que dar la vuelta a tanto al amarillo como al verde. Esta es la segunda vuelta del verde y es la segunda vuelta del amarillo. Con lo cual, si empezamos a sumar, por eso he tenido que contar a manubrio 16 antes con el verde, porque ha terminado aquí, o sea, estaba por aquí en el 47 y he tenido que ir pues contando así para no perderme, ¿vale? Y ahora con el amarillo pues he hecho lo mismo, pues así, fijaros, ha dado una muy buena vuelta. Hay que sumar ahora 49 más los 24, 49 más los 10, que son 50 evidentemente, y los 37 de esto, pues se saca la suma y eso son la cantidad de puntos pues que he sacado, que en realidad ha sido, a ver, 24 y 49, 49 son 4 y 2, 6, 6, 7, 73, 73 más... 73 más 59 son 11, 120, 73, a ver, tengo que hacerlo, 73 más 49 son 2, 7 y 5, 7, 120, 131, 130, no, 133. Vale, 133 más 37, 160, 170. Pues 170 puntitos que me he llevado para la saca. Pues ya está, pues 170 puntitos y pues así es como funciona este juego. Pues ya lo habéis visto, cómo funciona el juego en solitario. ¿Complicado? Pues hoy he tenido mucha suerte y prácticamente, mirad lo que me ha quedado, este de la columna de los amarillos, este de la columna de los verdes y este de la columna de los rojos. Pues no me han quedado muchos, por regla general suele quedar montoncitos más grandes, lo que pasa es que ya, hombre, pues ya le tengo bastante soltura porque este, entre la niña y yo, la verdad es que le hemos machacado bastante el jueguecito, le hemos dado bastante duro, le hemos jugado mucho. Y ya está, o sea, esto no tiene mayor historia, como veis no es nada complicado, es bastante difícil, bastante rápido para jugar. No tiene complicación ninguna, bastante entretenido, la verdad es que se nos ha ido por lo menos una hora, yo creo. No, una hora no, se nos ha ido unos 40 minutos, ¿no? Sí, sí, aproximadamente unos 40 minutos. Por ahí ronda, si se da bien y tal, una hora aproximadamente por cada partida. Y si se da mal, pues en 10 minutos te lo has ventilado y tienes que volver a empezar. O sea, que esto funciona así de fácil y de sencillo. Y nada, comentarme qué os ha parecido el juego. A mí me parece bastante guay, te diviertes un ratito, ¿vale? Te desconectas un ratito y yo creo que está bastante bien. Yo creo que sí, que está bastante chulete para ser un Eurogame. Ya sabéis que traigo pocos Eurogames porque no soy muy de ello. Tengo 4 o 5 Eurogames, el resto son todos pues entre Ameritrash y Wargames, pues eso. Pero bueno, para traer aquí al canal de Twitch un Eurogame así rapidito y tal, no, está bastante majete. Así que nada, ¿qué me contáis por ahí por el chat? ¿Qué tal? ¿Cómo os ha visto todo? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal ha funcionado todo? ¿Todo lo escucháis bien? ¿Lo veis bien? ¿Todo bien, correcto y la madre del cordero? Yo creo que sí. Yo creo que no ha habido ninguna pega por ningún lado, que se ha podido escuchar y ver sin ningún problema, ¿verdad? Ah, pues, ay, va, es verdad, tengo el Expansiópolis por ahí, ya no me acordaba, es verdad. Tengo que mostrarle. El Expansiópolis es que no sé qué decirte si eso se lo puede llamar euro. Sí, bueno, al final es gestión. Aunque sean con cartas, sí, eso en Eurogame. Pues mira, no me había acordado de ello. Y eso que me lo regalaste. Y eso que me lo regalaste, sí. Pues para el próximo directo de Expansiópolis, hombre. Ahí le echamos una partidica o dos o tres, porque esas partidas son súper rápidas y se pierde muy pronto. Al igual que se juega, pues igual se pierde. Pues lo voy a traer, sí. Lo voy a traer, a ver qué tal funciona y jugamos todos juntitos y tal. Así, guay de guay. Así que nada, pues lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí porque hoy hacen muchas calores. Estamos en plena ola de calor y la verdad es que esto pues se nota y entre máquinas, los foquitos y la madre del cordero, y pues estoy sudando como un pollo. Y eso que me acabo de terminar de duchar. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, daros las gracias por estar ahí, daros gracias por suscribiros, y los que no, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. Y que, lo que siempre os digo, nos podéis seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por aquí por Twitch, evidentemente, también por YouTube, evidentemente, y por donde queráis, ahí estamos siempre, ¿vale? Estamos siempre. Así que nada, nos vemos en el próximo directo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.